El mundo del espectáculo volvió a verse sumergido en lágrimas y pena al recibir la desgarradora noticia del repentino fallecimiento de Angélique Boyer. La talentosa y encantadora actriz terminó su corto pero mágico viaje después de tomar accidentalmente una sobredosis de analgésica. Angélique Boyer, nacida el 4 de julio de 1988 en Saint-Claude, Jura, Francia, es una mujer de ascendencia franco-mexicana que rápidamente se ha convertido en uno de los rostros destacados de la industria del cine y la televisión. Con su apariencia encantadora, su excelente talento actoral y su diversa adaptabilidad, ha conquistado los corazones de millones de fanáticos. El recorrido artístico de Angelique comenzó cuando era niña, cuando su familia se mudó a México y ella comenzó a participar en audiciones de actuación. Su determinación y esfuerzo se convirtieron en la llave que abrió la puerta a una carrera artística para Angelique Boyer. Su éxito se destacó cuando asumió papeles protagónicos en muchas series de televisión y películas populares, como Teresa, Lo que la vida me robó y Abismo de Pasión. La excelencia de Angelique Boyer en la actuación y sus diversas habilidades laborales la han ayudado a recibir muchos premios y nominaciones prestigiosos en la industria. Sin embargo, detrás de su apariencia fuerte y exitosa, la vida personal de Angelique no siempre es pacífica. Ese día, cuando el mundo fue sorprendido por la desgarradora noticia de su pérdida, Quizás nadie pudo entender las emociones y el dolor extremo que estaba experimentando. La pérdida de Angelique Boyer fue un shock para los fanáticos y la industria del entretenimiento. La vida de un brillante talento terminó de una manera dolorosa e inesperada. Según información de su familia y compañeros, Angelique sufrió una sobredosis de analgésicos luego de un largo periodo enfrentando presión y estrés en su vida personal y artística. La policía y los equipos de ambulancia se desplegaron inmediatamente después de recibir el aviso de la emergencia, pero todos los esfuerzos por salvar a Angelique fueron infructuosos. La talentosa actriz dejó al mundo con un momento desgarrador y tocó los corazones de mi... El funeral de Angelique Boyer se convirtió en un evento emotivo y desgarrador, ya que amigos, colegas y fanáticos se reunieron para enviar la paz a esta talentosa mujer. Además del dolor y las lágrimas, también hay recuerdos de los maravillosos momentos que Angelique compartió a lo largo de su vida y carrera. La pérdida de Angelique Boyer deja un vacío inllenable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en el alma de quienes la aman, el nombre Angelique Boyer será para siempre un símbolo de pasión, talento y humanidad. El repentino final de este viaje artístico es una advertencia para todos sobre la importancia de la salud mental y del apoyo mutuo en tiempos difíciles. En la alfombra roja y en los corazones del público, Angelique Boyer vivirá para siempre a través de sus destacadas obras de arte y las emociones que transmitió. Esta pérdida es un recordatorio de valorar la vida y crear un entorno de apoyo donde cada persona pueda buscar ayuda cuando la. La historia de Angélique Boyer termina no solo con una escena triste, sino también con la maravillosa carrera y la colorida vida que compartió con el mundo. Angélique Boyer será recordada para siempre como una estrella brillante en el cielo del entretenimiento, un símbolo del arte y una devota compañera de millones. Angélique Boyer una figura prominente en la industria del entretenimiento. Ha experimentado una vida llena de altibajos que han moldeado no solo su carrera, sino también un, su ser personal. Desde sus primeros días de lucha hasta la fama internacional, la actriz mexicana ha cautivado a audiencias con su talento y enfrentado adversidades con mucha gracia. La infancia de Angélique Boyer estuvo marcada por cambios significativos y desafíos que moldearon su futura trayectoria. Nacida en Saint-Claude, Jura, Francia, el 4 de julio de 1988, como Angélique Monique Paulette Boyer Rousseau, su familia decidió mudarse a México cuando ella era solo una niña. Este cambio cultural no solo implicó un ajuste lingüístico, sino también el inicio de una serie de desafíos que marcarían su vida. La transición a un nuevo país y cultura no fue fácil para la joven Angelique. El dominio del español y la adaptación a las costumbres mexicanas representaron obstáculos iniciales. Sin embargo, fue esta experiencia la que desarrolló su capacidad de adaptación, una cualidad que más tarde sería fundamental en su carrera actoral. En sus primeros intentos en el mundo de la actuación, Angelique se enfrentó a audiciones desalentadoras y rechazos constantes. Estos momentos difíciles podrían haber sido desalentadores para cualquier aspirante actor, pero Angelique demostró una tenacidad impresionante. Su determinación la llevó a sobreponerse a las adversidades, aprendiendo y creciendo con cada desafío. El ascenso meteórico de Angelique Boyer hacia la fama Puede ser descrito como un viaje fascinante en el mundo de las telenovelas. Después de superar los desafíos iniciales en su carrera, Angelique encontró su verdadera vocación en las telenovelas, donde su talento brilló con mucha intensidad. Su primera gran oportunidad llegó con el papel protagonista en la telenovela juvenil Rebelde. La serie, que seguía la vida de un grupo de estudiantes en un internado, se convirtió en un fenómeno cultural catapultando a Angelique a la atención del público. Su interpretación convincente y carismática la estableció como una actriz destacada en el mundo de la televisión mexicana. Sin embargo, fue con el papel de Teresa Chávez Aguirre en la telenovela Teresa que Angelique alcanzó nuevas alturas de popularidad. Su actuación memorable como la astuta y ambiciosa Teresa la consagró como una de las principales estrellas de las telenovelas, la serie no solo fue un éxito en México, sino que también se transmitió en numerosos países, llevando la fama de Angelica a audiencias internacionales. Otro hito crucial en su carrera fue su participación en Lo que la vida me robó, una telenovela que la consolidó como una de las actrices más solicitadas en el género. Su habilidad para llevar a la vida personajes complejos y cautivadores le valió el reconocimiento tanto de críticos como de la audiencia. El éxito en las telenovelas no solo definió la carrera de Angelique, sino que también la convirtió en un icono de la televisión latinoamericana. Su versatilidad para abordar una variedad de roles y su capacidad para conectarse con la audiencia la han posicionado como una de las actrices más influyentes de la industria. El viaje de Angélique Boyer hacia la cima de la fama es un testimonio de su dedicación y talento excepcionales. Su capacidad para elegir proyectos significativos y su habilidad para resonar con el público han asegurado su lugar como una de las estrellas más brillantes del panorama actoral actual. Detrás de la sonrisa radiante de Angélique se esconde el dolor de pérdidas familiares significativas, la partida de seres queridos ha sido una prueba emocional que ha desafiado la fortaleza interior de la actriz. El fallecimiento de miembros cercanos de su familia, enfrentando la inevitable tristeza y la difícil tarea de sobreponerse, ha sido parte de su trayectoria. Estos momentos oscuros revelan la vulnerabilidad de una estrella de la pantalla, enfrentando las mismas penas que cualquier persona. La manera en que Angelica ha manejado estas pérdidas, su proceso de duelo y cómo ha encontrado la fuerza para seguir adelante son aspectos que ofrecen una visión más profunda de su humanidad más allá de los reflectores.